Buenas tardes, amigos y amigas de Vida Eterna. Estamos iniciando un nuevo programa, como siempre, a través de Radio Hoy. Son las 16:24 de la tarde y, como les anunciamos durante la semana en nuestras redes sociales, hoy día vamos a estar comentando, bueno, hoy día saben que partió hasta el miércoles el Cyber Monday 2019, que es este gran evento que se realiza cada año para donde distintas marcas y empresas ofrecen diferentes ofertas y descuentos para la compra electrónica. Bueno, en un tema como de resumen de lo que ha pasado durante el día, bueno, lo negativo ha sido de que hay muchos usuarios que aún siguen reclamando porque las ofertas que se han publicado, que están disponibles en los sitios web de los diferentes comercios, muchas veces están inflados, gente que se ha dedicado a guardar precios antes de este evento y a compararlos entonces con las nuevas ofertas, y se dan cuenta que en el fondo no hay un real descuento o que el descuento es muy mínimo y no se condice con lo que se señala como un 40%, 50% de descuento. La gente compara, ya ha aprendido un poco a ser precavido en cuanto a revisar, cotizar precios de diferentes productos, y entonces a través de redes sociales señalan que en muchos casos los precios que se indican no son los realmente tan atractivos como se ofrecen por parte de las tiendas. Y otro tema que ha sido, bueno, ya una tónica de los últimos años, es que a nivel técnico, especialmente lo que fue anoche cuando se inició, anoche el Cyber Monday, muchos sitios estaban con mucha lentitud en sus cargas, habían listas de espera realmente de, no solamente de un par de minutos, sino casi de horas. Muchos usuarios publicaron pantallazos de lo que les mostraba su sitio web respecto de que había que esperar 2-3 horas para poder recién entrar a revisar, a vitrinear un poco los productos en oferta. Y bueno, eso ha sido un poco las quejas de la gente en cuanto a lo económico y también a lo técnico. Pero por el lado positivo hay que reconocer de que este año hay una gran cantidad de marcas participantes, 144, comparado con nuestros años anteriores que han ido de a poco creciendo el número de marcas que participan. Esto significa una mayor oferta de productos para la gente. Hay distintos, no solamente las tiendas tradicionales de e-commerce o las grandes multitiendas están participando, sino también marcas y tiendas que son más pequeñas y que entonces ofrecen un abanico de ofertas mucho más variado para la gente que anda buscando no solamente algo tradicional, sino quizás algún producto específico. Bueno, esto obviamente sigue de aquí hasta el miércoles. Hay que señalar de que la recomendación que siempre hacemos cada año acá en el programa es que no solamente hay que pensar de lo que se encontró, por ejemplo, la gente que entró anoche o que ha entrado durante el día de hoy a revisar precios y ofertas y no encontró lo que buscaban o algún descuento no les llamó la atención suficiente. Hay que estar siempre revisando durante estos 3 días la oferta de distintos sitios, porque se va renovando el stock de productos y también se van cambiando algunas ofertas. Incluso los descuentos van aumentando a medida que llega, se acerca el fin del evento, que va a ser el próximo miércoles. Entonces, el consejo para poder hacer una compra inteligente es estar siempre revisando lo que se está publicando, no solamente con lo que se revisó una vez, sino también seguir durante el transcurso de los días viendo distintas ofertas que están siendo publicadas. Lo mismo pasa con la gente que reclama por las listas de espera que son muy dilatadas. Bueno, obviamente la afluencia de público, la más alta fue anoche, y a medida que también el evento va siguiendo durante la semana, las listas de espera y los tiempos también de espera para la gente van disminuyendo en lo promedio. Entonces también la experiencia de compra para la gente mucho más satisfactoria de lo que fue anoche cuando empezó este evento, que toda la gente se balanza a los sitios web para poder revisar y poder comprar algo antes que se agote. Otra recomendación bien estándar, de seguridad para las personas también, es que siempre estén revisando que los sitios web a los cuales van a entrar a comprar tengan este famoso candadito arriba en la dirección web. Eso significa que es un sitio seguro, que tiene protocolos de seguridad mucho más estables y oficiales para poder ingresar información de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, y uno no está siendo así expuesto a algún tipo de fraude electrónico. También la recomendación es que no solamente las marcas que están participando de este evento están ofreciendo descuentos, hay muchas otras marcas que no son parte de manera oficial de este Cyber Monday organizado por la Cámara de Comercio de Santiago y que también están aprovechando la instancia para ofrecer una serie de descuentos y ofertas de diferente naturaleza. Y entonces, para la seguridad de la gente, hay que siempre verificar que sean los sitios legítimos de esas tiendas y que estén con este candadito de seguridad. Y lo más básico, elemental, si van a realizar alguna compra por internet, nunca hacerlo conectado a alguna red Wi-Fi pública. Siempre hacerlo a través de la red Wi-Fi propia que tenga uno en la casa o en la oficina, que sea segura, conocida, con clave. Y así uno evita algún tipo de fraude electrónico y tener una mala experiencia y perder su dinero. Respecto de ofertas que son destacadas, acá tenemos como un resumen de lo que se ha presentado durante el día de hoy.
tenemos que en el caso de telefonía móvil, Claro Chile está ofreciendo descuentos en equipos móviles, accesorios y también en planes para telefonía móvil. Uno de los últimos lanzamientos de Claro Chile fue el llamado Smart Pet, que es un dispositivo de rastreo GPS que permite conocer la ubicación de las mascotas en tiempo real a través de una aplicación móvil. Este tracker también estará a la venta en forma online con un descuento especial durante esta edición del Cyber Monday. Así que ahí toda la gente que quiera darle algún tipo de seguridad a sus mascotas, bueno, acá tienen una interesante opción que está disponible en el sitio web de clarochile.cl. Otra oferta destacada viene de parte de Groupon, que está ofreciendo más de 3.000 descuentos y ofertas para este Cyber Monday. Las principales ofertas de Groupon para esta ocasión están relacionadas con servicios con hasta un 70% de descuento. También tiene unas distintas variedades de entretenimiento, belleza, fitness, gimnasios y también clases relacionadas. Hay viajes y escapadas con más de 70% de descuento. También 0.50 ofertas en estadías nacionales e internacionales. Y también disponibilidad para vacaciones de verano 2020, no solamente para ocuparlas entonces ahora durante estos meses. También hay más de productos con hasta 100% de descuento en 2.000 ofertas que tienen relación con telefonía móvil, también con accesorios. Y también están lanzando con fuerza este año una gran variedad de productos en oferta en lo que es fitness y también bienestar, salud y también ejercicios para toda la gente que se preocupa por su estado físico. Así que Groupon también es una interesante opción para realizar durante estos días. Siguiendo ahora con lo que son relojes, la compañía Garmin anuncia que tendrá hasta 200.000 pesos de descuento en relojes inteligentes, porque esta marca va a estar presente con esta oferta en su línea Fenix 5 y también hasta 40% de descuento durante los 3 días de este evento. Durante estas 40 horas que se realiza el Cyber Monday van a estar los descuentos entre los 30.000 y los 200.000 pesos para la gente que anda buscando un buen entonces precio. Y los modelos más renombrados dentro de Garmin para esta ocasión son el Forerunner y también Vivo Active 3, que son obviamente relojes enfocados en toda la actividad física y todas las rutinas de ejercicio que la gente realiza, especialmente en esta época de primavera y verano, que es donde la gente más hace deportes. También otra novedad de Garmin es que va a ofrecer a sus clientes de regiones en todas las facilidades para que puedan adquirir sus productos, no solamente a la gente que está en Santiago, sino también van a recibir despachos gratis a todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo la Isla de Pascua. Esta idea de Garmin es poder descentralizar el comercio electrónico y llegar a ciudades donde antes era más difícil adquirir algún tipo de producto de este tipo. Así que ya saben, pueden entrar entonces a la web de Garmin, que es www.garminstore.cl, y revisar entonces las ofertas que tiene esta tienda para estos 3 días del evento. Otro e-commerce bien destacado es Dafiti, que está ofreciendo por primera vez el retiro de productos en puntos específicos. Esta modalidad estará disponible para la región metropolitana a un costo de 1.500 pesos y va a comenzar a operar durante todos estos días del evento. Hay numerosas marcas que Dafiti está ofreciendo con hasta 70% de descuento. Tienen marcas de ropa, de zapatos y también de accesorios para toda la gente que anda buscando aprovechar un descuento para todo lo que es la moda, estar siempre en la moda con los productos más novedosos. Y también están ofreciendo cambios y devoluciones gratis e ilimitadas. Para ello, el cliente solo debe dejar los productos en las sucursales de Chile Express, de Starken o de Correo de Chile y así acceder a este beneficio. Además, durante estos 3 días que se realiza este evento, hay disponibilidad de despacho mucho más rápido que años anteriores para todo lo que son especialmente la región metropolitana, un despacho que ellos llaman Despacho Express. Así que la invitación también está para visitar Dafiti.cl y así pueden conocer los descuentos que están ofreciendo para este Cyber Monday. Vamos a seguir después de la pausa comercial con más descuentos, así que no se separen de nuestra sintonía, ya volvemos en un minuto más. Estamos de regreso en Vida Tecno y, como les contamos al principio, estamos hoy día enfocados en contarles novedades, ofertas y descuentos sobre este Cyber Day 2019 que se inició anoche y que se prolongará hasta el próximo miércoles. Siguiendo con las ofertas disponibles para toda la gente que quiera hacer uso de estos beneficios, les contamos que Mercado Libre se está sumando con descuento de hasta un 26% en todo lo que son vehículos 0 kilómetros. Más de 240 publicaciones de distintos modelos de autos Nissan y también Citroën van a estar disponibles en esta plataforma para usuarios a lo largo de todo Chile, con descuento de hasta un 26%, lo que se traduce en ahorros que llegan incluso hasta los 5 millones. Quienes estén interesados en estos autos pueden reservarlos a través de Mercado Libre y posteriormente continuar con todo el proceso de compra, ya sea con la automotora o con su honoraria correspondiente. En el caso de las motocicletas, Mercado Libre va a tener a su disposición
más de 100 unidades de varias marcas como Suzuki, Honda, Yamaha, entre otras. Este tipo de transporte podrá comprarse en un solo clic, directamente a través del sitio, en hasta 12 cuotas sin interés. En el caso de los inmuebles, que es otra gama que está Mercado Libre haciendo harta fuerza, van a haber también, según la compañía, interesantes descuentos con aumento en la cantidad de unidades respecto al año pasado. Este sitio va a ofrecer hasta 300 viviendas con descuentos de hasta un 20% en casas y departamentos, lo que representa un ahorro de hasta 50 millones de pesos. La oferta va a estar disponible en portalinmobiliario.com, que es un sitio de Mercado Libre, y se distribuye a lo largo de todo Chile. Así que para toda la gente que anda buscando autos, motos y también algún tipo de inmueble, vayan a mercadolibre.cl y van a encontrar una serie entonces de descuentos bien interesantes que está anunciando esta compañía. Respecto de telefonía móvil, seguimos ahora con Motorola. Ellos están ofreciendo ahora también hartos descuentos en productos de diferente tipo, y especialmente todo lo que es la gama subtípica, que es de smartphones, y también todo lo que son teléfonos que son enfocados en toda la actividad física. Tenemos, por ejemplo, Motorola One Action, que se puede adquirir en las tiendas de retail a un precio especial. Y también, bueno, este smartphone, para la gente que no lo conoce, destaca por ser lanzado hace poco. Es único en la industria, ya que cuenta con una cámara de video ultra gran angular y permite grabar videos de forma vertical y reproducirlos horizontalmente. Además, están destacando el Moto G7 Power, que también va a estar con un precio bien especial para la gente que lo quiera comprar a través de retail. Y la característica más importante de este equipo es que tiene una gran batería de 5000 mAh. Además, están ofreciendo el Moto G7 Play, también con un descuento bien interesante para toda la gente que quiera entonces renovar su smartphone, especialmente de la marca Motorola. Ahora, siguiendo con otra marca bien interesante, tenemos el caso de Philips, que está destacando que va a tener descuentos de hasta un 40% en este evento. Ellos nos van a participar de este evento con diferentes productos, especialmente todo lo que son electrodomésticos, también licuadoras, soperas, freidoras con aire, en fin, extractoras de jugo, diferentes productos que son para toda la gente que busca innovar en su cocina. Y entonces acá ellos, si la gente quiere poder obtener un buen descuento en sus distintos productos, tiene entonces que entrar a los sitios web del retail y también de Philips.cl, y van a poder conocer entonces toda la gama de descuentos que está ofreciendo Philips para esta fecha. Otra tienda importante que compara es un marketplace que es líder en seguros y productos financieros. Ellos están ofreciendo hasta un 70% de descuento en seguros de viaje, y también para quienes contraten un seguro de autos van a obtener 3 cuotas gratis dentro del primer año de vigencia de la póliza. Además, esta plataforma otorgará la posibilidad de participar en un concurso con 2 pasajes de ida y regreso a Río de Janeiro, con todo incluido por la compra de un seguro de viaje o un seguro automotriz. Esto quiere decir traslados a aeropuerto, hotel y también hospedaje y una habitación doble por 2 noches. Así que también vayan a compara.cl y puedan conocer los interesantes descuentos de esta plataforma de Marketplace. Y por último, Nissan Chile está ofreciendo descuentos de hasta 26% en 180 unidades. Ellos están diciendo, participaron por primera vez ahora en este Cyber Monday 2019, y entonces están ofreciendo 180 unidades en oferta con descuento de hasta un 26%. Por la compra de un vehículo, las personas solo deben elegir el modelo y el distribuidor que más les acomode, y entonces abonar una reserva a través de Mercado Libre, posteriormente para recibir una asesoría por parte del equipo de Nissan para poder realizar la coordinación con el distribuidor más adecuado para ellos, y así en el plazo de una semana tener su nuevo auto Nissan con un gran descuento en este Cyber Monday. Hay algunas ofertas bien interesantes que pueden aprovechar. Tenemos telefonía móvil, tenemos retail, tenemos moda, belleza, tenemos un montón de productos que están disponibles. No solamente la gente piensa que electrónica puede ser como lo más destacado, no es así. Hay muchos, hay infinidad este año de productos diferentes, de distintos rubros, que la gente puede aprovechar entonces para poder comprar. Y como el programa hoy día está dedicado no solamente al Cyber Monday, sino también al e-commerce, quisimos conocer la experiencia de una interesante propuesta, que es laortiga.cl. Ahí ustedes pueden entrar a www.laortiga.cl para que vayan conociendo su propuesta de productos. Y esta es una tienda virtual, lo vamos a conocer acá todos sus detalles, pero nos interesa porque es un negocio quizás más de nicho, pero que está apostando por todo lo que es el consumo de productos amigables con el medio ambiente. Y estamos acá entonces con su fundador, con Antonio Fernández, para conocer más detalles de esta tienda. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristian, por la invitación, por ser parte de esta comunidad. Efectivamente, La Ortiga es un e-commerce nacional enfocado al cuidado del medio ambiente. Nuestro principal enfoque es poder reducir la generación de basura que está presente hoy día en nuestro consumo. Y desde allí nace esta experiencia de La Ortiga. La Ortiga, ¿cuánto tiempo tiene de vida? La Ortiga nació en septiembre del año 2018, ya cumplimos un año. Y este día viernes vamos a hacer un relanzamiento de la marca, compuesta por la incorporación de emprendedores nacionales,
cabe destacar que La Ortiga es un e-commerce que solo comercializa productos nacionales. Nuestro enfoque está directamente relacionado con fomentar la economía local, fomentar la economía circular. Yo no sé si la gente que nos está escuchando conoce la diferencia entre estas economías, pero... Aprovechemos a explicarle entonces la economía circular, que está bien de moda. Está bien de moda la economía circular. La diferencia que tiene la economía circular con la lineal tiene que ver con la disposición final que se genera de los productos consumidos. En este caso, la economía lineal toma la materia prima, la procesa, la manufactura, se consume y se genera residuo, que es finalmente el basurero que tenemos todo hoy día en nuestra casa. La economía circular lo que hace, aplica distintos tipos de estrategias para evitar esa generación de basura. Estrategias de rechazo, de reducir, de reutilizar, de reparar y finalmente de reciclar. Estas estrategias nosotros las vamos a ir incorporando dentro de nuestra tienda. Con este nuevo relanzamiento de la marca que se hace el día viernes con productos como detergente, productos de cosmética, productos de belleza, aseo personal. En realidad tenemos una gama bastante amplia de emprendedores que se incorporaron a trabajar con nosotros. Y estamos bien contentos y bien motivados con que esta es una propuesta comercial distinta. Es una propuesta innovadora. Sabemos que es un mercado difícil, un mercado nicho. Pero también estamos súper conscientes de, valga la redundancia, de la conciencia que hoy día existe en el mercado, en la economía. Estamos frente a una COP25 y también sabemos que es un buen nicho al que tenemos que apuntar. Cuando se hicieron hace un año atrás a crear La Ortiga, me imagino que vieron alguna, cómo está el mercado, si hay cosas similares. ¿Cuál fue como el análisis que ustedes obtuvieron, el diagnóstico que hicieron acerca de lo que la oferta que existe de productos de este tipo en el mercado chileno? Bueno. Sí, hoy día existen varios retail, o sea, varios e-commerce relacionados con este enfoque. Pero nuestra propuesta comercial es distinta, que está relacionado con evitar la generación de basura. Es por eso que hoy día nuestros envases y lo que le pedimos a nuestros clientes que visiten nuestra página, que cuiden los envases para que no los puedan devolver y nosotros los podamos volver a reutilizar y nos podamos volver a recargar y de esa forma evitemos la excesiva generación de basura que hoy día existe. De casi 8 millones de toneladas de basura que se generan, casi el 2% se reutiliza o se recicla. Por lo tanto, lo que nosotros apostamos es evitar a esa generación propiamente tal de basura para obviamente aumentar los indicadores de reutilización y reparación, reciclaje, etc. Hablemos entonces ahora de la gama de productos y de marcas que ustedes están ofreciendo. Sí, hoy día se incorporan cerca de 15 marcas nuevas a La Ortiga. Tenemos una gran variedad de productos, productos para el hogar, productos para de belleza, productos de medicina alternativa también, productos para bebés. Se incorpora también, por ejemplo, una marca que se llama Pinta Panal, que es una marca que hace crayones con cera de abeja. Tenemos BioSense, que son detergentes ecológicos, que se incorporan también con la opción de reutilizar los envases, que nos tiene bastante contentos, ya que los envases de detergente son bastante grandes y la generación de basura es impresionante y una necesidad básica hoy día en nuestras casas. Tenemos productos, por ejemplo, que como traje la muestra acá de Simple Hábito, que son productos para llevar una vida sustentable. Nuestro objetivo es poder llevar a Chile y el mundo una vida sustentable. Esto, por ejemplo, es un kit que trae un servicio básico: tenedor, cuchara, cuchillo, bombilla y servilleta, ideal para usar en la casa. Esto va a estar en el lanzamiento de la tienda, un producto que se va a lanzar a contar del día viernes, así que es una primicia que tenemos acá con ustedes. Así como también varios productos que están enfocados a llevar la vida sustentable. Necesitamos llevar la vida sustentable a todo el mundo, a todo Chile. Es importante evitar la generación de basura. Así que eso, tenemos hartas marcas importantes. Marcas nacionales son lo principal. Nosotros estamos enfocados netamente en poder desarrollar la economía local, en poder desarrollar la economía circular, y ese es el foco principal de la Ortiga. ¿Cómo deciden ustedes la gama de productores que justamente ofrecen su producto a través de esta plataforma? Me imagino que hacen como un trabajo bien específico para revisar que estén en sintonía con su propuesta. Sí, hay un trabajo ahí, ¿no? Tenemos dos campañas que se ejecutaron durante estos últimos meses. Lo primero es la campaña Emprende, que si la gente entra a laortiga.cl/emprende y tiene emprendimientos relacionados con estas temáticas, que entre ese link y postule con nosotros.
Ahí tenemos nuestras bases de postulación frente a la campaña que se hizo. Ellos deben declarar los productos y la ficha técnica y cómo estos se asocian a una estrategia de economía circular o cuidado del medio ambiente. Esto fue un proceso bastante largo, de bastante prolijo, donde pudimos rescatar las marcas que se adaptaban a trabajar con nosotros y empezamos a incorporar estos productos ya ahora a la tienda nuevamente, como te menciono, con el lanzamiento de la página el día viernes a las 9 de la mañana. Quizás hay alguna persona que nos esté escuchando que justamente ofrece algún tipo de producto de este tipo. ¿Qué tipo de requisitos, perfil tiene que cumplir un emprendedor para poder ser parte de su plataforma? Mira, lo importante acá es que esté adoptado alguna de las estrategias de economía circular. Es decir, puede ser productos que se puedan reutilizar los envases, puede ser producto o algún servicio de reparación, por ejemplo, que nos falta incorporar hoy día. Tenemos esa necesidad de incorporar servicios de reparación de computadores, celulares, etcétera, que también es una estrategia de economía circular para evitar que ese producto se vaya a la basura. Productos que estén enfocados a que su disposición final sea el del reciclaje o bien para ayudar a la gente a tener una vida sustentable, una vida libre de basura, una vida de consumo consciente. Y esa es la necesidad que hoy día tenemos, y así que quienes tengan productos, o sea, que tengan emprendimientos o productos asociados a esta línea, lo pueden hacer a través de laortiga.cl/emprende. También tenemos otra campaña que te quiero aprovechar de contar, y es que La Ortiga también tiene una estrategia de crecimiento global, de crecimiento compartido, y eso quiere decir que también tenemos una campaña que es la campaña Crece. La campaña Crece lo que busca es incentivar la vida sustentable a través de las personas. Sabemos que por lo general existe como mucho resentimiento o rechazo quizá a la vida sustentable, y eso se da principalmente porque la gente lo asocia más que a un costo. Decir, oye, sé que, no, que me cuesta esto, en verdad no tengo ningún incentivo para hacerlo. Pero la campaña Crece lo que busca es incentivar a la gente que puedan llevar una vida sustentable a su vida, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, universitario, etc. Y ellos pueden acceder a la campaña Crece a través de laortiga.cl/crece y pueden vender nuestros productos sustentables, productos de las marcas, llevarlos a un precio más conveniente para que lo puedan mostrar, que lo puedan hacer asequible a todo el mundo. Es súper importante también porque esto a nosotros nos marca un antes y un después de cómo se tienen que hacer las cosas en este país. Queremos ser un ejemplo también para mostrarle a la gente que se puede consumir, que se puede ser consciente y se puede hacer sin basura. Y esa gente que se integra a esta campaña, ¿tiene que tener algún tipo de tienda virtual o física, algún requisito de ese tipo? De la campaña Crece, lo único que necesitamos puede ser gente que tenga experiencia en venta, idealmente, que tenga conciencia del cambio climático y de, que esté consciente de la problemática que hoy día tenemos. Ese es el primer paso para poder avanzar. Esta campaña ofrece cosas adicionales que no las mencioné, por ejemplo, educación ambiental. Dentro de la propuesta de nosotros es poder hacer clases de economía circular, hacer clases de cómo llevar una vida más sustentable también para poder, para poder mostrarle a la gente que esto es posible, que este cambio es posible. Y también mostrarle a la gente que este es un camino que no es como de la noche a la mañana. Oye, yo soy sustentable, soy bio. No, este es un proceso lento, es un proceso con el que se van cambiando distintos tipos de hábitos. Y ese es el desafío. Nosotros lo que necesitamos es llevar a la gente a que haga cambios de hábito en su vida para evitar la generación de basura. Y para esto existe la campaña Crece, que es la campaña que te acabo de mencionar, que busca incorporar gente que esté consciente del cambio climático y que quiera llevar la vida sustentable y que quiera aportar al crecimiento nacional. En este año de vida que tienen ustedes, ¿cuál ha sido un poco el feedback de los usuarios, los consejos, las críticas, las cosas que también, los productos que son más consumidos? ¿Cómo se podría revisar para atrás este año de vida? Ha sido un año de vida de bastante ensayo y error. Ha sido un año de vida en el que, no, como todo emprendimiento al principio, ¿verdad?, es bastante difícil partir de llegar al nicho, pero la gente que hoy día son nuestros clientes están bastante conformes y contentos con la experiencia que tienen de salvar el planeta. Finalmente esa es nuestra apuesta. De los comentarios que hemos tenido, la verdad es que ha sido bastante positivo y favorable con respecto a la oportunidad también de ofrecer la oportunidad de tener una experiencia distinta, una experiencia de compra distinta. Hoy día nosotros vamos a cualquier lugar, hacemos un consumo rápido, ¿verdad?, compramos, pagamos y generamos ese residuo. Pero este proceso también ha significado empezar a evaluar los ciclos de vida de los productos, de entender que fabricar un producto no solo es el momento que yo lo saco del aire y tengo en el supermercado, sino también lo gasto en logística, energía, materia prima.
todo lo que involucra la producción de ese producto. Y nosotros, nuestra apuesta y los comentarios que hemos recibido han sido bastante favorables a mostrar una propuesta distinta, una propuesta que busca, como vuelvo a recalcar, evitar la generación de basura. Nosotros tenemos, bueno, dentro de la plataforma tenemos integrador compra, tenemos la opción de despacho gratuito también, con plazos de entrega de 2 semanas, que se hace a través del canal Crece. Y eso también es una propuesta distinta que nosotros tenemos, y con la cual también pretendemos recuperar, y hoy día ya estamos recuperando casi el 80% de nuestro envase. Para la gente que quiera comprar a través de la plataforma de ustedes, o sea, si yo estoy en Arica, en Punta Arenas, puedo hacerlo, no hay problema en el despacho. Sí, efectivamente, hoy día tenemos representantes de venta desde Arica a Valdivia, con entrega gratuita, y de ahí hacia el sur ya es con entrega con costo directo al cliente. La invitación también a la gente que nos esté escuchando es que si tiene interés de vender y comercializar nuestros productos, que entre a laortiga.cl/crece, que sea un representante de venta de nuestra marca, para poder llevar la vida sustentable a todo Chile. Por último, ¿qué se nos viene en el futuro? Bueno, el viernes viene esta nueva interfaz, en el nuevo sitio, pero quizás pensando más adelante algún proyecto de externalización, de llevar esto quizás a otras latitudes de este proyecto, no sé, ¿qué viene para el futuro a mediano o largo plazo? Sí, la verdad es que el desafío es ser un ejemplo y referente. Primero estamos con esta línea, después ya queremos llevar a lo que es alimentación, estamos trabajando también con un proyecto ligado a la ortiga, que es está relacionado con la alimentación propiamente tal, que hoy día la mayor generación de basura se genera casi el 50% de residuos orgánicos, que es la basura, que se genera en la basura. Entonces nuestra apuesta también está enfocarnos en ese sentido, en poder llevar la alimentación a libre de basura. Y también estamos desarrollando un proyecto que se llama La Feria en Artesano, que es una plataforma para integrar proyectos nacionales, y ellos lo puedan comercializar directamente a través de esta plataforma. Tenemos 2 proyectos más, como te mencionaba ahí, en cartera, que se están desarrollando y que estamos trabajando fuertemente, pero todos directamente relacionados con la vía sustentable y evitar la generación de residuos. Perfecto, nos quedan un par de minutitos. Siempre en estos casos de emprendimiento, le dejo como los últimos minutos para que el emprendedor, en este caso, tú, Antonio, pueda dirigirte a la gente que nos escucha y por qué deberían primero comprar productos a través de ustedes y por qué podrían asociarse entonces con su plataforma. Perfecto. Señores, primero agradecerle el tiempo de escucharnos, de pertenecer a La Ortiga. Lo invito a todos que sean parte de La Ortiga. Nos queda poco tiempo para actuar frente al cambio climático. Esta es la propuesta que nosotros traemos para evitar la excesiva generación de basura y poder mantener las condiciones ambientales que hoy día necesitamos para la vida humana. Es por eso que los dejamos a todos invitados que nos puedan visitar, que entren a la página de La Ortiga. Recuerden, el día viernes vamos a tener un lanzamiento de la marca con cientos de productos enfocados a estrategias de economía circular, enfocados a reutilización, a reparación, a reciclaje. Nos interesa que la gente lleve la vida sustentable. Necesitamos que la gente despierte, que la gente vea que este es un camino largo. Por lo tanto, mientras antes partamos, es mucho mejor para nosotros, para nuestra vida. Cuando nosotros hacemos una analogía de lo que es la ortiga, nosotros decimos el cambio climático es como un cáncer que nos tiene un pronóstico de vida de 10, 15, 20 años. Y uno frente a esas situaciones trata de dar lo mejor para poder lograr un cambio. En este caso nosotros lo hacemos a través de La Ortiga, así que los dejamos a todos invitados que visiten laortiga.cl el día viernes para el lanzamiento. Quienes quieran asociarse con nosotros y quieran ofrecer sus productos, laortiga.cl/emprende. Y quienes quieran vender nuestros productos, quienes quieren llevar una vida sustentable, visiten la página de La Ortiga, /crece. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Los dejo a todos nuevamente invitados a que visiten nuestra página. Estamos muy contentos y emocionados de estar acá contigo, y esperamos nuevamente que todos nos puedan visitar el día viernes. Nosotros no estamos en Cyber Day porque no estamos de acuerdo con eso, pero invitamos a todos que puedan llevar una vida sustentable, una vida libre de basura. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Antonio, por estar entonces con nosotros en Videotecno. Y entonces les reitero la web de laortiga.cl para que puedan conocer todos los detalles de lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Estamos llegando ya al final del programa. Les damos las gracias por su tenida. Nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes.